Hola, ¿qué tal? En el video anterior veíamos cómo utilizar los selectores de producto para definir la referencia que necesita nuestra solución. A continuación vamos a ver cómo observar la información técnica de cada uno de esos productos. Entonces, luego de haber seleccionado tanto el variador como los complementos, entonces nótese cómo en el carrito de compras aparece cada uno de los links con las referencias de los equipos que seleccionamos. Entonces vamos a abrir, por ejemplo, el enlace de la página de Altivar 630 y qué información tiene esta página. Entonces en esta página, pues primero vamos a poder tener una vista detallada de cómo es físicamente el variador de velocidad, qué es lo que vamos a esperar obtener. Enseguida también vamos a poder ver videos tutoriales acerca de cómo realizar ciertas tareas de programación en el variador de velocidad. También nos va a mostrar qué otros complementos podríamos comprar para este equipo. Por ejemplo, aquí nos está sugiriendo el kit para montar la pantalla en la puerta del gabinete o el interruptor para hacer la protección del equipo. Más abajo vamos a encontrar información muy valiosa, como son las características técnicas del variador, ¿sí?, que es todo el detalle de su composición técnica. También nos va a mostrar toda la documentación en muchos idiomas, entonces preferiblemente en inglés es donde está la mayor parte de la documentación, ¿listo? Pero nos muestra información como, por ejemplo, el catálogo, las guías del usuario, guías de seguridad, de mantenimiento, tablas de comunicaciones, guías de instalación, etcétera, ¿listo? Adicionalmente está la información de los certificados de cumplimiento. Y hay una sección muy interesante que son las notas de aplicación. Las notas de aplicación son documentos donde hay soluciones que ya están completamente probadas y validadas, y se muestra tanto el problema técnico como la programación y la implementación, tanto en hardware como en software. Entonces estos documentos son muy valiosos, son muy útiles, porque nos enseña directamente cómo programar una aplicación en particular. En este caso tenemos aplicaciones como control de nivel, control de presión, etcétera. Está también la sección de software, donde vamos a poder descargar tanto el DTM, el variador de velocidad, más adelante veremos qué es el DTM, como los archivos que se requieren otros protocolos de comunicación, como lo son los EDS para CAN Open o los GSD para Profibus, o el mismo DTM para Ethernet IP. También está la sección de preguntas técnicas frecuentes. Aquí pueden acceder al link donde dice ver todas las FAQs relacionadas con el Altivar Process 630. Tenemos información adicional acerca de videos tutoriales y otra información que puede ser interesante para el uso del equipo. Está la parte de dimensiones y planos de montaje. Está la parte de los esquemas de conexión y planos recomendados. Y finalmente las curvas de desempeño del equipo en función de la frecuencia de conmutación, el tipo de montaje y la temperatura ambiente, ¿vale? Entonces, como se dan cuenta, esta página es supremamente completa. Aquí van a encontrar toda la información, y así como está disponible para el Altivar Process 600, está disponible para todos nuestros variadores de velocidad.